Con miras a la salvación del descenso en el próximo Apertura 2016, Monarcas Morelia presentó sus primeros refuerzos en la cancha Nelsa del Estadio Morelos. Roberto Hernández dio la bienvenida a los nuevos jugadores de la Monarquía, que ya empezaron su preparación y adaptación al equipo en los recientes amistosos. Eduardo Chávez, Diego Mejía, Yair Urbina, Hugo Rodríguez, David Cabrera, Cristian Penilla y Diego Valdés fueron presentados oficialmente, portaron la casaca rojiamarilla y hablaron por primera vez ante los medios de comunicación. La verdad, muy contento de poder regresar aquí a Morelia. Cuando se me invitó a venir al equipo, la verdad es que no lo dudé. Siento un cariño muy especial por este equipo. Sabemos la situación en la que estamos, pero con el sistema del profe Mesa, con el buen trato que tenemos de la directiva, con el grupo que se armó, sabemos que tenemos para pelear cosas importantes, ¿no? Me siento bien, me siento en un buen momento. Estaba jugando ahí en Pachuca, solo el torneo pasado tuve poca participación, pero antes estaba jugando, así es que me siento listo, me siento preparado y motivado para darlo todo acá. Este último año ha sido complicado para mí por la situación de una lesión en la clavícula, primero, y después, bueno, el semestre pasado me tocó participar relativamente poco, tuve participación en la Copa y poco en la Liga, entonces sí es una revancha, vengo, como dice también Hugo, a jugar, a tomar mi nivel otra vez y bueno, aportarle al equipo y a la institución que ha confiado en mí. No, muy bien, porque he venido trabajando en Ecuador, he venido haciendo las cosas bien allá y ahora se me dio esta oportunidad de estar acá y creo que vengo con muchas ilusiones de poder jugar aquí en el Club Morelia. Como estuve en Pachuca, creo que no me fui bien. Y ahora regreso con muchas ilusiones a hacer las cosas bien acá. Bueno, ahí en Chile tuve un año que estuve peleando el descenso. Sé de qué se trata igual un poco esto, es un poco complicado todo eso. Pero nada, como decían mis compañeros, creo que si entregamos al máximo de todo, esto lo vamos a sacar adelante. Cada uno de los refuerzos dio sus impresiones y metas para el próximo torneo, donde lucharán por el no descenso y repetir el buen torneo que Monarcas consiguió en el Clausura 2016. Los nuevos elementos jugarán su tercer juego amistoso este sábado ante el Herediano de Costa Rica. Se esperan al menos un par más de jugadores para reforzar la plantilla michoacana y serán anunciados en los próximos días. Con imágenes de Daniel Pérez e información de Miguel García Velázquez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó